Comienza Mundo Cofrade con Francis Márquez. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Mundo Cofrade en el 97.4 de FM, Canal Málaga Radio Televisión. Y hoy nos acompaña un cofrade que está entre la gloria y la pasión, bueno, más de gloria que de pasión, José Herrerías Morales. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Gloria, pasión, pero tiene todo, tiene su porqué y su sentimiento y su fe, que es importante, ¿no, Pepe? Pues sí. Pues bueno, al fin y al cabo todos los que somos de gloria también somos de pasión. Y tú eres de gloria, muy de gloria, porque eres el actual presidente de la agrupación de glorias, ¿no? Pues exactamente. ¿Cómo llega, Pepe? Primero, ¿cómo llega a Málaga? Porque un pajarito me ha dicho que tú eres de un pueblo de Almería, ¿no? Pues llego a Málaga por motivos de trabajo, como toda la juventud en su día. Y aquí creo mis raíces, llevo ya 40 años en Málaga. Y bueno, mi trabajo fue aquí, lo hice aquí. Y me casé, tuve un hijo. ¿Tú eres un malagueño nacido en Almería? Yo soy un malagueño nacido en Almería. Pero en esa infancia, esa juventud en Almería, ¿tú ya sabías de qué iba el mundo cofrade? Pues bueno, yo tengo buenos recuerdos. Yo nací en Abla, provincia de Almería. Un pueblo que, para ser pequeñito, tiene muchos santos, tiene una gran parroquia. Y siempre pues, hemos colaborado en las salidas procesionales, llevando a San Juan, llevando... ¿Cuál es el patrono de Abla? Los santos mártires. Son Apolo, Isacio y Cotrato y la Virgen del Buen Suceso. O sea, tenemos unos patronos idénticos que aquí en Málaga. Con sus mártires que son de aquella zona. De hecho, tenemos allí restos de ellos. Allí sí, en el pueblo sí tenemos restos de ellos, de haber sido quemados en la plaza. ¿De qué época son esos mártires? Son de la misma época de aquí. De romanos, ¿no? Sí, romanos. Sí. ¿Y hay cofradías de pasión? ¿Se mueven? Sí, ¿existe esa tradición? Hay cofradías de pasión y de pasión. Y se... lo que pasa es que como el pueblo cada vez más pequeño, o sea, la gente del pueblo se está mayando, se han unificado todas las cofradías. Uh-huh. Había muchas cofradías. Yo creo que se ha podido ver hasta 6 cofradías. ¿Y qué imágenes más o menos? Pues tenemos la Virgen de los Dolores, tenemos nuestro Padre Jesús, tenemos a San Juan, tenemos... hay un paso también muy bonito que es donde se coincide el Cristo y la Virgen. Sí, porque como los pueblos antiguos como antaño, ¿no? Se escenifica, ¿no? Sí, se escenifica. Ese Jueves Santo. Ese jueves, ¿se sigue allí viviendo sí, así? Sí, se sigue viviendo y sacan unas trompetas largas que hacen los ruidos de antiguo, entonces se siguen haciendo. Y la Semana Santa de mi pueblo realmente son 3 días, jueves, viernes y sábado, pero es fuerte. Yo creo que pueden salir hasta 10 tronos. ¿Y tus padres eran cofrades? ¿Estaban vinculados con algo? ¿Tu madre qué devoción tenía tu madre? Desde mi abuela, que yo conozco, tenía devoción a la Virgen de los Dolores y a las ánimas, a la Virgen del Carmen. Mis padres siempre han estado en las procesiones colaborando, en las procesiones, llevando tronos también. Y mi madre también igual, vestida de nazarena, o sea, siempre, todo. Por parte de mi familia. ¿Y tú tienes hermanos? Sí, yo tengo 2 hermanas. Ellas son menos cofrades que yo. Pero bueno, siguen siendo también cofrades, pero el más cofrade que he salido soy yo. Bueno, y cuando llega aquí a Málaga con un tema de trabajo y eso, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te llama la mala atención? Bueno, pues ¿conocías Málaga anteriormente? De visita sí he venido algunas veces. ¿Y la Semana Santa? No. Y cuando llegué, pues los primeros años, pues la vi trabajando. Yo estaba entonces en seguridad. Y entonces, pues de hecho, parte de la Semana Santa la pasé lo que era antiguamente el Banco Central, de vigilante por la noche, de guarda, vamos, de vigilante. Y luego, pues ya me fui entrando el gusanillo y pues a través de un amigo que era cofrade de la hermandad. Y él me apuntó en la hermandad y bueno, y yo Dolores, luego lo atrás del puente y luego yo apunté a mis hijos. Bueno, y entra en Dolores del Puente y ¿qué participas? ¿Cómo participas?
Porque pues para ti, yo imagino, la filosofía de las procesiones de tu pueblo y de Málaga, ¿qué tienen en común? Bueno, pues yo aquí participo siendo hombre de trono. Uh-huh. Cuando la Virgen y el Señor, vamos, la Virgen y el Cristo iban juntos, pues yo empecé llevando el trono. Luego, cuando se separaron, pues bueno, nos dijeron a elegir entre la Virgen o el Cristo, y dije que iba a llevar los dos. Yo soy más mariano que... pero me tocó llevar el Cristo. Uh-huh. Y luego mi hijo siguió llevando el Cristo. ¿Cuál de ellos? ¿Cómo se llaman? Mi hijo José Manuel. Y llevó hasta que, por problemas médicos, pues se lo han prohibido también. Vaya por Dios. ¿Y el otro hijo cómo se llama? José Luis. ¿Y José Luis también es cofrade? Sí, pero menos. José Luis también ha sido hombre de trono, pero menos. Y aunque también se ha ido también en las glorias, en el Carmen de Pedregalejo. ¿Y tú por dónde empiezas a tener contacto con el mundo de las glorias? Bueno, pues yo llego al mundo de la gloria a través de la Hermandad de la Virgen de las Cañas, del Puerto de la Torre, a través de su hermano mayor, Miguel Antonio, en una verbena que se organiza y en la cual me pide colaboración, en el que colaboramos mi hijo y yo, el chico, José Manuel, y estuvimos con él toda la noche allí. Una gran verbena que se hizo con cante, con baile, donde hoy actualmente es el Parque Virgen de las Cañas. Uh-huh. Y está la ermita de la Virgen, entonces en ese momento no estaba todavía la ermita. Y posteriormente, pues entré ya en la Junta de Gobierno de ellos, como albacea general. Y... bueno, vaya responsabilidad que te echaron, ¿eh? Albacea general. Nada más entra, ¡pum! Albacea general. Nada más que empezar. Para que aprendiera de golpe. ¿Y qué actividad tiene una albacea general en una hermandad de gloria como Las Cañas? Pues eso, al fin y al cabo, es el responsable de los enseres y de tenerlos preparados para los eventos. Y bueno. ¿Tiene casa hermandad? Cuéntanos. Casa hermandad, tenemos un pequeño local donde nos reunimos, que está dentro de la propia iglesia. Uh-huh. Y luego lo que es el almacén, digamos, donde tenemos metidos los enseres y todas las cosas, es casa de Miguel Antonio, el hermano mayor. Uh-huh. Tenemos allí todos los enseres, los trajes de la Virgen, los bastones. Los bastones no, sí, los bastones están en la casa de hermandad. Uh-huh. Pero ¿y la relación con la parroquia? La relación es buena. Actualmente tenemos bastante de relación, es buena. Yo cuando di el pregón de musical de la OGE, vino una representación de la Hermandad de la Virgen de las Cañas al pregón, y es porque la OGE tiene una relación estrecha con esa hermandad, son, ¿verdad? Son hermanos honoríficos de la... y participan en los actos, ¿no? En los actos, sí. Salen siempre, digamos, en cabeza, la banda que tienen ellos, van encabezando la procesión nuestra en el traslado. Uh-huh. Todo vino a razón de que un año pues se le habló para que ellos... económicamente la hermandad no tenía mucho dinero, para que ellos nos fueran acompañando. Y el dinero que nos habían pedido, luego nos lo dieron de donativo. De donativo, se estrechó el enlace. Sí. ¿Qué otras cofradías? Porque me comentas que también con el Rocío de Málaga, ¿ves? Cuéntame, bueno, pues, ¿cómo? Porque esto ya estamos hablando ya de palabras mayores, porque hay una romería por medio, el camino, lo otro. ¿Cómo te vas enganchando en ese mundo, bueno, del Rocío? Yo el Rocío lo conocía con mucha anterioridad, iba siempre a la peregrinación, que es lo que normalmente iba cuando llegué aquí a la provincia de Málaga. Casi. ¿Quién te movía a ti para el tema del Rocío? Pues era mi vecino, en su momento era mi vecina Carmen, y entonces pues el marido todos los años iba a la peregrinación con un autobús. Uh-huh. Y ella fue la que, pues, mira, mi marido va al autobús, ¿por qué no nos vamos? Y fuimos metiéndonos, pero hasta que conocí a Isabel y Pepe, que son, ya lo digo, hermanos, que son más que hermanos. Ellos eran rocieros de carreta, de camino, y ya me involucraron y ya me metí con ellos, y entonces hemos ido siempre juntos. Yo siempre pregunto que cómo es ese primer día, ese primer camino hacia la aldea. Pues ese primer camino que hice fue muy bonito. Fue un camino muy bonito, fue un camino también de incertidumbre, porque era la primera vez que lo hacía, y ya me había contado ya otros caminos, me dijo que ninguno era igual, y que el camino, una vez que lo hace, o te atrae o te echa, y a mí me trajo, y desde entonces pues llevamos haciendo todos los caminos, juntos. Eso de, ¿y mañana qué? Pues mañana...
Pues, ¿y mañana qué? Pues mañana... Es diferente, todo diferente. Te levantas, duermes en unas literas pequeñitas de unos 70 centímetros de ancho. Bueno, bueno. Y, oye, bueno, los barcos, está como... los camastros de los barcos son más chicos, ¿eh? Sí, yo conozco a uno que decía que se iba a lavar y estaba desesperado buscando una ducha para bañarse. Y bueno, encima de los caminos, andando, todo lo que se... El primer año estaba uno más en forma. ¿Y el cruce del quema y el bautismo y eso cómo fue? El cruce del quema fue... Porque eso dice que te marca, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias a Dios ese año había agua y bueno, el agua era limpia, porque algunas veces este viaje estaba el agua que era asquerosidad. Porque poco caudal y poco entonces... caudal y todo animal. Y bueno, allí me bautizó mi amiga Isabel, me puso el nombre de Sol Rociero. Digo, Sol Rociero ella, Indalo Rociero. Indalo, claro, Indalo por el símbolo, por el símbolo de Almería, ¿no? Sí. Indalo Rociero, qué bonito. Pues, y entonces, de hecho, la carreta en el nombre de Sol Rociero, la O va al Indalo medio dentro. Uh-huh. Dice que tiene que ir Indalo, que representa que soy uno de ellos más. Bueno, es un homenaje muy, muy sentido, muy emocionante, sí, ¿no? Ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, y luego pues ya todos los años, y si algunos fallamos, fallamos los tres. Este año hemos ido los tres juntos. Porque siempre vamos cinco, viene Juan, Lola, unos matrimonios amigos nuestros, somos los cinco que cubrimos siempre la carreta, pero este año, pues, por motivos de trabajo no han podido venir los otros dos, y hemos ido los tres, pero luego nos agregó uno. Uh-huh. Siempre hay un grupito base, y sí, después existen personas que se le invita, que se va, que participan, sí, y esos invitados, ¿cómo responden? ¿Repiten o no repiten? Bueno, el año pasado vino y también lo repitió este año. Bueno, el año que viene ya no sé yo si repetirá o no repetirá. Bueno, ¿Y se le bautizó a este? Pues estamos hablando de este amigo común que tenemos, se llama sistema, Juan, ¿no? Que se llama Juan. Este año no se le ha bautizado porque el agua estaba... Que no merece. Decía que no. Era virtual, un bautismo virtual. Bueno, decía que no, que no. Este año no se le bautizaba que el agua estaba. Bueno, pues el año que viene, como venga buen caudal de cabeza, ¿eh? Pero entero. Enterito. Yo no sé qué hago cuando lo cruzo, que me pongo. El agua llega hasta arriba. Yo no sé cómo lo hago, para andar por el agua. ¿Qué otras hermandades de Gloria? Pues también pertenezco a la hermandad del Carmen de Huelin. Uh-huh. ¿Y cómo llega esa hermandad? Pues mira, pues entra a través de la agrupación, la amistad que cogí con ellos, con el hermano mayor anterior, con Manolo, con Pilar. Pues tuve una relación, y sigo teniendo una relación muy buena con ellos. Y bueno, pues un vecino, Diego, pues me dice, Pepe, te tienes que hacer hermano de esta hermandad. Y si eso te apago yo, digo, no, si yo me hago hermano, soy hermano con todas mis consecuencias. Y bueno, y me hice hermano y ahí estamos también. ¿Y cómo vive esa hermandad con Welling? ¿Cómo participa? Realmente colaboro en lo que Manolo me ha pedido siempre, en ayudarle lo que he podido. Nunca me he metido, como está siempre la agrupación en el otro lado, pues lo que ellos me han dicho, Pepe ha hecho el otro, siempre le he acompañado en la procesión, como, y bueno. Bueno, tú dices que la amistad esa surge a raíz de la agrupación, porque como hermano de la hermandad, sí, de Las Cañas, de la Virgen de Las Cañas, entra a formar parte de la agrupación de Glorias. Sí, exactamente, entro como representante, como delegado. Como delegado, y ya entra también en la actividad. En la actividad, luego ya aquí Sebastián, que estaba de presidente. ¿Qué cargo has tenido dentro de la agrupación? Pues he tenido vicetesorero con Sebastián, y vicepresidente con Juan Antonio, y vicepresidente con Juan. Con Juan Márquez. Sí. Y vamos. Muy bien. Gracias. No tan achicharrado, porque no. si sigue aquí como presidente ahora. Yo soy de persona muy. Que aguanta, ¿no? Aguanta, tengo la espalda ancha. Tengo la espalda ancha. Bueno, ha dado un elenco de hermanos, cofrades, muy, muy importante, ¿eh? Con unas personalidades muy fuertes, pues, ¿eh? Gracias a Dios. Sebastián, Antonio, Juan. Sí, pues sí, y gracias a Dios, pues me llevo bien con todos, unos más con otros. Grandes menos, cofrades. Grandes cofrades, como tú dices. Y gracias a Dios, pues me llevo bien con ellos. Entonces, repitamos. Las Cañas, el Carmen, el Rocío. ¿Qué nos dejamos por ahí en el tintero? Los Dolores del Puente. Y los Dolores del Puente. Que bueno, realmente fue la primera cofradía. La cofradía que llegaste. Sí, y la que llevo
bastantes años. Y en la agrupación de Gloria llega de, te complican la vida, te hacen, te presentas como presidente, sale tu candidatura. ¿Cómo te planteas? Porque ya tienes experiencia, conoces sí, la casa, bueno, porque llevas muchos años ya en ella, pero ¿cómo plantea tú? Ahora tú dices, bueno, ahora me toca a mí. ¿Cómo plantea el futuro? Pues bueno, yo lo planteo. Sí, yo creo que lo planteo con las mismas características que lo han planteado a los anteriores presidentes. Es una continuidad entonces, sí, una candidatura continua, en la cual intentar que las 23 hermandades se sientan contentas, se sientan agrupadas, se sientan apoyadas por esta grupa, por esta presidencia, y donde la presidencia, junto con su permanente, se volcará hacia ellas. Porque agrupación de glorias, cada cofradía, cada hermandad, cada congregación tiene su día, su fecha, todo va a lo largo del año. ¿Cómo se conjuga las actividades de una al otro? ¿Cómo se puede representar eso ante las entidades, ante las instituciones, ante la diócesis? ¿Cómo se llega a tener esa conjugación de representación? Bueno, pues la representación, es verdad que la agrupación, la Gloria, la agrupación de Gloria está compuesta por 23 hermandades, y es verdad que estamos, menos los 40 días de Cuaresma, el resto del año son nuestros. En el resto de ese año tenemos actividades y luego tenemos actos y tenemos repartidos por todo Málaga. No es una zona donde se centre todo como pasa con Pasión, sino que tenemos que estar en los distintos barrios. Entonces, pues, y luego es verdad que muchas de las propias hermandades se pisan unas a otras con actos. Porque las fechas coinciden, ¿no? Coinciden. Y bueno, lo que es la agrupación de cofradía, en esa, la de congregaciones y hermandades de Gloria, en esa fecha siempre están presentes en sus actos y eso, pero aparte a nivel administrativo, institucional, como representante ante las instituciones, o sea, es una actividad continua, ¿no? Sí, no, aunque parezca, no se para, la agrupación no para, la agrupación, lo que es la permanente, está trabajando todos los días y a todas horas, no hay domingo, no hay sábados. No hay ningún día. Aquí lo mismo tienes que llamar a una hermana mayor o a un hermano mayor o a un presidente de otra hermandad, o tienes que llamar a un organismo oficial para ver un tema porque no se para. Esto es constante. ¿Existe solidaridad entre las distintas hermandades y congregaciones? Sí, sí existe. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de organizarse ellas, es verdad que no miran si hay otra actividad o otra hermandad que tenga sus actos principales. Entonces, por ejemplo, es muy difícil, porque cada día somos más hermandades y cada día. Pero bueno, lo intentamos llevar lo mejor posible. ¿Tiene futuro, tiene actividad? ¿Hay juventud en las hermandades de Gloria? En las hermandades de Gloria hay hermandades que sí tienen mucha juventud y hermandades que se están quedando un poquito, que le hace falta que se pongan las pilas y abran departamentos de juventud y vayan buscando gente joven y le vayan dando un poco de responsabilidad para que ellos también se sientan cómodos dentro de las hermandades. El Rocío, por ejemplo, tiene mucha juventud, hay otras hermandades que no tienen ninguno. Porque claro, cada una está con una ubicación, con un barrio, con una localidad muy entrelazado con la parroquia, pero tiene aparte sus actividades y necesita un número de hermanos para poder realizar todos esos cultos, toda esa romería en muchos casos. Es cierto que hace falta personal y que la hermandad. Pues tiene que movilizar lo que es el pueblo, ¿no? Sí, bueno, el pueblo, la barriada. Tiene que movilizar la barriada para poder cumplir su culto. Tiene allí sus tríos, tiene allí sus procesiones, tiene allí sus romerías. Actualmente, pues bueno, tenemos que. Lo único que siempre se dice y que se le ha dicho siempre a la hermandad es que tienen que buscar más hermanos, que la Gloria necesitan ser mucho más grandes. ¿Y el tema económico cómo se va saliendo de esos boquetillos? Pues bueno, pues el tema, gracias a la parte de las subvenciones y miran bien la peseta, vamos a decir, pues vamos saliendo hacia adelante. ¿También participa la agrupación en la consecución de esas subvenciones?
como apoyo, ¿no? Sí, de hecho, a través de la agrupación se hay una subvención para todas las hermandades agrupadas. Es decir, que la agrupación recibe unas subvenciones que reparte. Exactamente. Ella se encarga de pedir, de hacer los proyectos, de presentárselo a las distintas instituciones. Y bueno, y a través de eso pues recibimos unos dineros que se le pasan a ellas para que ellos puedan utilizarlos dentro de sus gastos. Entonces podemos decir que el pulso cofrade de Hermandades de Gloria está vivo, tiene potencia. Sí, ahora mismo gracias a Dios está, y tenemos que seguir luchando más para que esto no se quede así, sino que vaya avanzando mucho más. Bueno, Pepe, ya para terminar esta entrevista me gustaría saber qué es para ti ser cofrade. Bueno, pues no sé cómo expresarlo, pero ser cofrade para mí es creer en Dios, creer en la Virgen, ser mejor de lo que uno puede ser e intentar por todos los medios pues ayudar a los demás. José Herrerías Morales, muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Muchas gracias, Francis, por tu entrevista, y que nos sigamos entrevistando muchas veces más. Míralo dulce y sereno.